This is a national emergency. Detonator charged. We're in a race against the Nazis. And I know what it means. If the Nazis have a bomb. They have a 12-month head start. 18. How could you possibly know that? We've got one hope. All America's industrial might and scientific innovation connected here. A secret laboratory. Keep everyone there until it's done. Let's go recruit some scientists. Build a town, build it fast. If we don't let scientists bring their families, we'll never get the best. Why would we go to the middle of nowhere for who knows how long? Why? Why? How about because this is the most important thing to ever happen in the history of the world? You're the great improviser, but this, you can't do in your head. Are we saying there's a chance that when we push that button, we destroy the world? Chances are near zero. Near zero. What do you want from theory alone? Zero would be nice. This is a matter of life and death. But I can perform this miracle. World War II would be over. Our boys would come home. That's happening, isn't it? The world will remember this day. Our work here will ensure a peace mankind has never seen. Until somebody builds a bigger one. You are the man who gave them the power to destroy themselves. And the world is not prepared. Truman needs to know what's next. Two. What's next? One. En pleno éxito, tu mamá se fue, ¿no? Fue en la mitad de Cassandra, tu mamá Olga falleció y a los pocos años conociste el amor, ese amor que vos decís que es para toda la vida. Viste que la profesión te ha dado también cosas dulces y amargas. ¿Cómo transitaste toda esa etapa grabando? Tu mamá, gracias a Dios, llegó a verte en Cassandra en un protagónico, ¿no? ¿Cómo lo recordás? Sí. Sí, mi mamá llegó a verme en La Indocumentada, llegó a verme también pues haciendo el personaje realmente con el que empecé, que fue Lucía, se llamaba, ¿no? Uh-huh. Y me vio en Cassandra, y sí, mi mamá siempre fue mi roca, mi apoyo, mi incondicional, ¿no? Y digamos que con Cassandra tuve la sensación de decirle, mira, o sea, sí se pudo, ¿no? Y sí, las pérdidas son muy duras, ¿no? Y suele suceder en esto que por más que te comprendan, que se solidaricen contigo, hay un trabajo y hay que hacerlo, ¿no? Entonces tuve como el muy poco tiempo para lidiar como con la ausencia en compañía de mi familia. Uh-huh. Y después tuve que irme a otra ciudad, ¿no? Porque pues el circo me estaba esperando, ya no podían grabar nada más. Totalmente. Sin Cassandra. Y digamos que sí, que dejé, que mi mamá se murió a muy temprano para mí. Muy temprano. Pasan los años y sí, digo. Era muy chica vos también, eras muy chica de edad en ese momento. Pues 18 años. Claro.
Qué increíble. Pero después, hablando de amores diferentes, se va un amor que va a estar siempre en tu corazón, que es el de tu mamá, pero te conociste a tu galán en la vida real, a los años, fuera de la telenovela, aunque actuaron juntos, tenés un hijo, que ese es otro gran amor que te ha dado tu vida, así que bueno, viste que la vida te va, no te ha dejado sola, no te ha soltado, te ha dado no, amor. No, la vida me ha acompañado, la vida ha sido generosa conmigo, la vida de verdad me ha llevado de la mano. Y sí es cierto que a veces pues uno reclama el hecho de, en mi caso, haber perdido a mi mamá tan joven también. Hoy por hoy, también digo, mi mamá se fue tranquila, se fue sin padecer ninguna enfermedad, sin que le doliera nada. Ya sus hijas estaban, pues estábamos grandes, digamos que la más chiquita pues era yo. Y sí, se fue tranquila. Eso también tengo que agradecérselo a la vida. Claro. Y en toda tu carrera estuve viendo que no paraste de trabajar. O sea, desde antes de Cassandra, después de Cassandra, hasta ahora, estuviste haciendo hace poquito nomás una telenovela donde sos un personaje de época, una novela que empezaba en el 1810. Contame de ese sí. Drama de época. Sí, la verdad es que yo siempre había tratado, pues con Dulce Ilusión no lo hice, ni cuando me fui para España, porque pues estaba como muy removida por dentro, ¿no? O sea, lo que quería era como trabajar. Pero casi siempre yo hacía un proyecto y paraba 6 meses, hacía un proyecto y paraba 6 meses. Siempre he tratado como de porque además yo con mi trabajo soy súper apasionada, o sea, yo soy 100%, ¿no? Entonces, claro, cuando estoy trabajando y tengo los afectos y tengo los cuidados de mi hijo y casa, entonces como que todo pasa a un segundo plano, la verdad. Entonces cuando ya termino, me trato de abocar completamente a todo, a exprimir ese tiempo que se lo estuve dedicando 100% al trabajo. Y ahorita este trabajo de época, Las Villamizar fue muy importante, no solamente por el proyecto, por lo que estaba haciendo Caracol, me explico, por apostarle a la época, apostarle un proyecto de bien femenino, ¿no? De mujeres luchadoras y fuertes y valientes, sino que además decidieron hacerlo en pandemia. Entonces, no solamente era decir, mire, vamos a trabajar, no vamos a dejar que el COVID nos pare más tiempo de lo que ya hizo, sino que además era, y le vamos a apostar con un proyecto en grande, más o menos lo que me pasó también con el teatro, ¿no? Entonces, nos fuimos a grabar a otras ciudades, estuvimos todo el tiempo muy cuidadosos, cuidándonos, y entonces era la sensación de retomar la vida, de retomar la profesión, de retomar el trabajo, de retomar el laburo bien, ¿no? De decir, bueno, está el COVID, pues aprendamos a manejarlo y banquémoslas con ello, vamos a remarlas con el COVID. Entonces, en mi caso era que bueno, porque yo me había quedado, yo había pasado casi 3 meses, 4, 3 meses y algo y largo ensayando una obra a la que todos le metimos, como siempre, alma, vida y corazón. Y tuvimos un preestreno a prensa y nos cerraron el teatro. Y ya, y cero, se acabó. No más. Entonces, claro, yo sé que pues, uno no, ante todo lo que estaba pasando y las circunstancias, pues obviamente uno es, o sea, esto es una nimiedad, por decirlo, pero para mí, que es mi vida, sí, me dio muy duro. Entonces, claro, cuando el Teatro Nacional decide retomar esta obra, que no es comedia, que es una obra, pues, con un texto bastante, pues, está entretenido, pero es otra clase de teatro, mucho más seria, ¿no? Y le apuesta a que la gente va ahí y uno llena el teatro, no es que sea más emocionante, sino que tiene un mayor peso, porque uno dice, la gente volvió a teatro, la gente nos está viendo, la gente está saliendo de su casa, a pesar de la pandemia, acude a estos llamados. Entonces, no solamente es el teatro que le está apostando a eso, sino también la gente que le está apostando a retomar su vida, haciendo lo que está acostumbrado, lo que quiere hacer.
Entonces es como un doble agradecimiento cuando deciden pues apostarle estos proyectos, que claro, no son fáciles cuando no está en pandemia. Imagínate en pandemia. Claro, y entre todos los proyectos que has cristalizado, muchas telenovelas a lo largo de tantos años, también te tocó hacer en el 2019 El Señor de los Cielos. Ahí formaste en Rita Peña, una inmigrante venezolana, ¿no? Sí, siempre he dicho que ha sido de los momentos más difíciles para interpretar. Porque, ¿En qué momento, no? Porque toca una fibra. O sea, yo sé que el señor Luis Arcovich, a quien respeto y quiero mucho, estaba plasmando una realidad. O sea, Rita realmente dice lo que yo digo. Realmente es la voz de muchas, pero muchos venezolanos que padecen, que salen. Entonces, cuando uno tiene un personaje de esta magnitud y de este peso, uno quiere hacerlo lo más verdad posible, como todos. Pero en este caso es que uno sabe lo verdad y el peso que tiene, porque además pues yo soy venezolana y lo sé, lo padezco. Entonces siento que tengo tanta responsabilidad, el doble, ¿no? Es como cuando haces un personaje de la vida real, ¿no? Porque sabes que hay un peso, sabes que hay un entorno de ese personaje de la vida real, que debes ser cuidadoso ante eso. Entonces lo mismo era Rita, ¿no? Yo decía, es importante que ella exprese todo. Entonces, mira, no sabes cómo estudiaba. O sea, yo normalmente estudio mucho, pero a Rita le estudiaba para ni pasarme, ¿sabes? Ni sobreactuarla. O sea, con responsabilidad 100% más que nunca. Con mucho detalle. Mucho cuidado. Porque además era un personaje que creía en la revolución. Uh-huh. O sea, creía que Venezuela sí podía cambiar. Creía en todo el discurso que le daban. ¿Vos también crees en eso? Como Coraima Torres, ¿lo has dicho? Chicos, ¿y si pudiéramos inventar otros nombres para las cosas? ¿Y si empezamos a dormir de día y jugamos en la noche? ¿Y si? ¿Y si festejamos 2 cumpleaños al año? ¿Y si todo eso fuera parte de una nueva serie aquí en IC? ¡No te la pierdas! ¡Marcelo Membrillo Martillo! Hola, nadie venderá nuestro cuartel. ¡Marisa! Estreno en julio en Nickelodeon. Federico Paz. Bueno, gracias, para Fede. Gracias, qué placer, Fede. Bueno, bienvenido a Sacate la Careta, Fede. No, cuando empezaron gran figura esto y lo otro, yo digo, ¿quién viene? Viene alguien más y estará por llegar. Claro, alguien va a llegar, pero bueno, acá andamos. No hacemos tanta cosa, o sea, los medios de hoy en día nos obligan a tener multiempleo, no hay más remedio, ¿no? Entonces está, dentro de un horario hacemos distintas cosas para el canal. Bien. Exacto. Faltó en la cuenta que hiciste en el Raconto el diario del fútbol los sábados. Exactamente. Ahí va. Con Orsi. Con Gorsi. Gorsi, ahí va. Gorsi es intendente por ahora, no quiero, no, pero claro, con Gorsi sí. Sí. Uy, está para el Curcio. Pero no, yo soy. Lo que pasa es que Nico peina muy bien de día, pero de noche. Pero de noche necesita más, o sea, show, más este, claro, karaoke y todo eso. Claro. Lo vi haciendo karaoke y lo vi cantando la de Scos. Bueno, yo te he visto venir bastante acá, Patrick. Bueno, tampoco nada. Yo te he visto venir bastante, Fede, pero te he visto venir los fines de semana. ¿Tenés que venirte un miércoles? Vine un miércoles, te estoy diciendo que te vi. Vine tranquilamente a cenar con un amigo. Tenés razón. Y después vi que corrieron. Mira, le estoy pasando reclamos al pedo. Claro, esto en realidad es cierto que viniste. Vine a lo que no quisiste fue cantar. No, obviamente, no. La gente está disfrutando de la velada. ¿Cómo voy a cantar yo? Para hacer de todo y no cantás. No, quise una vez y no pude. Uno tiene que ser consciente de sus limitaciones, uno tiene que ser consciente de lo que sí y lo que no, y bueno, cantar no puedo ni la lotería. Nada. Bueno, ¿cómo es un día de Fepas? Porque por lo que veo, estás en la tele casi todo el día prácticamente. No, tampoco casi todo el día. O sea, no es tan así. Sí arranco muy temprano porque entro tipo 6:30 al canal, 6:30 de la mañana, para hacer producción para el noticiero. Después me voy a Vamos Arriba, vuelvo al noticiero, a eso de las 3, por ahí me voy. Y ahí arranca la rutina familiar, ¿no? La rutina familiar. Y siempre se me echa algún evento que por suerte surgen y digo, las marcas o las empresas confían en el aporte de uno
para hacer algún evento, alguna presentación, y mucho trabajo en redes, dan trabajo las redes, sí, dan sí. mucho, agradezco tener trabajo en redes, pero bueno, hay que dedicarle sí, mucho tiempo. Ya desde tu cuenta es que sí, 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 redes. Por suerte sí. Mucho canje. Hay alguna canje y otras cosas también, ¿no? Todo es bienvenido, pero en realidad también da trabajo, y lo hago con gusto, lo aclaro, contestarle a la gente. Fede, yo te voy a nombrar a dos personas y vos me vas a decir qué significan esas dos personas en tu vida. Bueno. Belén y Paulina. Y bueno, son las personas más maravillosas que hay en el mundo para mí, ¿no? Mis hijas son las que revolucionaron mi vida. ¿Qué edad tienen? Belén cumple 15. Ahora nomás. Belén cumple 15, sí. De hecho está de viaje de quinceañera. Mira qué bueno. Y Paulina tiene 9 años. Son totalmente distintas, las dos totalmente distintas, pero totalmente maravillosas. Hay un montón de lugares comunes y de frases comunes que todo el mundo te dice, bueno, los hijos son lo mejor del mundo, y no lo sentís o no lo crees o no tenés la real dimensión de eso hasta que lo experimentás, ¿no? Porque además te cambia el concepto hasta de la palabra miedo, ¿no? O sea, digo, todos en alguna época de nuestra vida tuvimos nuestros temores, atravesamos momentos complicados, miedo, esto y lo otro, pero el miedo realmente así como tal lo sentís cuando sos padre y temes no estar a la altura, que les pase algo y no poder hacer algo. La verdad son el motor que tengo cada día para salir a dar pelea, incluso hasta los momentos más difíciles cuando crees que emocionalmente no tenés fuerza, que físicamente no das más. Y bueno, son ellas las que te hacen ponerte de pie y dar pelea. ¿Cómo fueron los comienzos de Fede Paz en los medios de comunicación? ¿Dónde fue que arrancaste? ¿A qué edad? La televisión era blanco y negro. Era blanco y negro la televisión. El cine era mudo. No, no. Tampoco tanto. No. ¿Para cuántos años tenés, Fede? ¿80 ya? 52. No. Tengo 46. Estoy en el canal hace 22. 22 años. Media vida ya. Sí. Sí, sí, arranqué. Sí, por suerte de muy joven. No se avivaron todavía, así que no digamos nada. Dejémosla ahí. Claro, dejémosla ahí. Arranqué primero en radio. Tuve la suerte de trabajar en distintas radios. Primero Radio Imparcial. Después trabajé en Radio Sport, un par de programas. En Radio Oriental y luego muchos años, 13 años, en Radio Monte Carlo. ¿Cuántos años en el canal? 22. Bueno, si retrocedemos 22 años atrás, sí. ¿Qué le dirías a ese Fede que está arrancando? que se tenga confianza, que se tenga confianza, porque bueno, yo me escucho o veo aquellas primeras imágenes, notas que hacía, y claro, era muy vacilante, era muy, muy temeroso, tartamudeaba, no se me entendía mucho, pero que de los errores se aprende. Y eso nos debe pasar a todos, ¿no? Antes, cuando yo me equivocaba al aire, era una mochila que me costaba después seguir todo el programa, me atormentaba. Pero ya te quedabas con eso y... Claro, con eso y era peor. Acumulabas todo bien, pero pero cuando te quedas así, en definitiva lo que haces es quedar más vulnerable a cometer más errores. You're not here. We're not there. The car exploded. Come get the girls. I have to stay here with Woodrow. I'm not the chauffeur. I'm the grandfather. Where are you? Asteroid City, Farm Route 6, mile 75. Last train. Junior stargazers and space cadets. Each year we celebrate Asteroid Day, commemorating September 23rd, 3007 BC, when the Arid Plains meteorite made Earth impact. Holy Toledo, that's Mitch Campbell. You're very good in the one about the tramp in the brothel who gets amnesia and becomes a pediatrician. You were very awesome. Actually, maybe my favorite character ever. I don't know why nobody else liked it. Oh. What do those pulses indicate? What? Oh, the beeps and blips? We don't know. Some of our information about outer space may no longer be completely accurate. Anyway, there's still only 9 planets in the solar system as far as we know, Billy? Except now there's an alien. What's happening now? I don't know. I don't like the way that guy looked at us. The alien. How did he look? Like we're doomed. Maybe we are.
I've just informed the president. How long can they keep us in Asteroid City legally? The world will never be the same. That's an alien doing jumping jacks. That's an alien in a top hat. What's out there? The meaning of life. Maybe there is one. Are you married? I'm a widower, but don't tell my kids. You're saying her mother died 3 weeks ago? Let's say she's in heaven, which doesn't exist for me, of course, but you're Episcopalian. In my loneliness, I've learned to give complete and unquestioning faith to the people I love. I don't know if that includes you, but it included my daughter and your four children. Sometimes I think I feel more at home outside the Earth's atmosphere. Oh, wow. Me too. They're strange, aren't they? They're children. Compared to normal people. Yes, that's correct. It's true. Freight train, going so fast. Freight train, going so fast. I do a nude scene. You want to see it? Huh? Did I say yes? You didn't say anything. I meant yes. My mouth didn't speak. Sabiendo Instagram, con una pila de plata y una pila de oro bien para gastar. Por más que tú progreses, siempre el envidioso va a criticar. Pero no hago caso, déjalo que sigan que ellos andan mal. Tu novio se está haciendo el pillo y él no me conoce a mí. Si yo no me meto con nadie, ¿pa' que hable mal de mí? Molesta que yo tenga brillo y sea quien te gusta a ti. Lo siento, no tengo la culpa si ella me mira a mí. Dicen chique, mi momento pegajoso, Tan nervioso, a todos los tengo nervioso. Me dicen chique, mi momento pegajoso, Yo soy ese que no pierde el brillo, a todos se lleva aunque ande sencillo. El que no pierde el tacto, que siempre anda chato. Como dice el dicho, yo nunca me retrato. Yo soy el bobo ese, que muchos le metieron odio. Ahora me piden auxilio, me piden socorro, Tan nervioso, yo lo tengo nervioso. Dicen chicle, mi momento pegajoso, Tan nervioso, a todos los tengo nerviosos. Me dicen chicle, mi momento pegajoso, Y ha llegado el momento de que todo el mundo levante las manos bien arriba. Y haciendo palmas y palmas. Y ahora, despacito la cintura para abajo. Y más abajo, y más abajo, y más abajo. ¡Mueve la cadera que la 8 está en la casa, mamá! Y yo sigo intacto aunque me tire. Me dicen chicle, mi momento pegajoso, ¿Cómo me llaman a mí? ¿Cómo me dicen a mí? Me dicen chicle, mi momento pegajoso, Puede que te dé antojo, esa mamacita de tu cuerpo quiere un trozo. Ay. Me dicen chicle, mi momento pegajoso, ¿Cómo me llaman a mí? ¿Cómo me dicen a mí? Me dicen chicle, mi momento pegajoso.